muy buenas tardes. Bienvenidos a EGES Media TV Aprendiendo. Estamos aquí en este programa para cambiarte la vida. El día de hoy estamos con la técnica número 45, Ignacio Manuel Altamirano. Nuestros invitados de hoy vienen de la delegación Magdalena Contreras y les voy a pedir que por favor se presenten empezando de este lado. Sí, por favor. Yo soy Anel. Y yo soy Joycy. Y yo soy Claudia. La profesora Claudia nos está acompañando el día de hoy. Ella acompaña a las chicas en esta parte de ser capacitadora. Ella tiene el contacto con el INEA. Y bueno, quiero que me empiecen a platicar, por favor, cómo fue que las convocaron en la escuela para que se integraran al curso de alfabetización. Bueno, pues un día fueron a nuestros salones y empezaron a decir que quién se quería unir a esa causa, ¿no? Así como a quién quería unirse para ser alfabetizadora, que era como un plan o algo así. Ok, y entonces dejaron inscribir al que quisiera. Sí, bueno, básicamente fue así como la invitación en general, pero pues también nos hicieron la invitación a los alumnos que tenían promedio alto para, pues yo creo que para apoyarnos más, ¿no? Para darle seriedad al asunto, digamos. Para darle más seriedad al asunto. Ok, perfecto. ¿De todas las personas que se inscribieron, quedaron todos como alfabetizadores? No. No, eso sí, pues bueno, ahorita nada más quedamos nosotras dos. Y fueron como aproximadamente 20, yo creo, los que se inscribieron. Ah, ok, muy bien. Maestra, por favor, díganos, ¿cómo fue la difusión que hicieron por parte del plantel para convocar a la gente a que se inscribiera como alumno para alfabetizarse? Sí, pues en las juntas de firmas de boleta a todos los padres de familia se les decía para si ellos mismos o conocían a alguna persona que no supiera leer y escribir, para que se acercara a la oficina donde le dábamos información en trabajo social y se contactara así a la gente. Ok. Y chicas, ¿ustedes cómo fue que se quisieron integrar al curso de alfabetización? ¿Por qué decidieron decir que sí? Bueno, pues a mí, como mi motivación fue mi abuelita, que pues ella no sabe leer ni escribir. Entonces pues yo dije, ah no, pues ha de estar padre que pues ella se incluya, ¿no? Porque pues es algo muy padre, ya que pues normalmente ellos se mueven en la ciudad sin saber así como que es algo muy increíble, ¿no? Que pues sin saber así los lugares, cómo se guían y llegan a los lugares que tienen que llegar. Bueno, pues a mí me llamó la atención entrar aquí porque es me pareció una buena manera de ayudar a las personas y de compartir lo que tú sabes con personas que a lo mejor y no lo saben. Ok. Y ustedes están compartiendo su tiempo, están compartiendo su vida, un pedazo de vida con estas personas que, créanme, yo creo que sí se los han de agradecer mucho. El día de hoy no tuvimos personas que están inscritas en este curso de alfabetización, pero las chicas nos van a contar un poco sobre sus alumnos. ¿Qué nos pueden contar de las personas que están alfabetizando? ¿Algún detalle que les guste a ustedes de por qué se inscribieron en el curso? Bueno, la primera alumna que yo tuve fue la abuelita de Joycy, como nos mencionó. Se llama Paula. Bueno, ella me sorprendió mucho porque pues ella tiene un negocio propio y no sabía sumar ni restar. Entonces pues a mí me llamó mucho la atención cómo podía tener su negocio. Y pues aparte no sabía leer ni escribir, pero sabía llegar a los lugares, como dice Joycy, sabía llegar a los lugares que tenía que llegar, por así decirlo. ¿No sabes cómo le hacía Joycy? ¿Cómo le hacía tu abuelita para hacer las cuentas? Pues es que, bueno, por lo que yo he visto que de repente llega a ser, es que ella cuenta con palitos. O sea, así como que, pero es algo muy raro porque ella nunca vas a poder como, de 5 pesos no le vas a poder quitar 3 porque ella está así como muy inteligente en ese aspecto. Porque a pesar de que no sabe leer ni escribir, tiene mucho como eso de que es buena, como que no se pierde y lo hace con palitos y no sé cómo puede hacer con billetes de a 500 o así, pero imagínate que le compran 10 pesos y le llevan uno de a 500, dices, ¿cómo? ¿Cuántos palitos tiene? Y lo hace con palitos.
Pero muy inteligente tu abuelita entonces, ¿eh? Para poder hacer sus cuentas y tener un negocio. O sea, es que de verdad las personas no pueden frenarse por el hecho de no saber leer, escribir. Tenemos que comer, la gente no se puede quedar inmóvil porque no sabe hacer este tipo de operaciones, porque tiene que desarrollar sus propias técnicas para poder desarrollarse en la vida. ¿Alguna otra experiencia que nos quieran contar, chicas? Bueno, pues yo he tenido dos alumnas. Una se llama Celia, y ella no terminó. Ella es así como, ella viene de un pueblo, y ella ya había estado allá en el INEA también, pero dice que dejaron de ir sus maestros y pues ya no pudo seguir. Esta señora pues no trabaja, pero tenía dos hijos, y de sus hijos, por lo que yo pude hablar con ellos, son niños muy inteligentes y tienen muy buenos promedios. Entonces, pues eso también me pareció muy sorprendente, porque pues normalmente cómo nos limitamos en eso, ¿no? De que decimos, ay, es que mis papás no me ponen atención. Y estos niños que no tenían así como esas bases, que aunque su mamá estuviera ahí, no les podía explicar, oye, pues esto es esto, o se escribe así, o no sé, cosas. Pues ellos pues supieron cómo salir adelante. Y mi otra alumna se llama Maite, que es la que ahorita estamos como atendiendo. Y ella pues tiene dos niñas gemelas, y ella viene de un pueblo y estudió hasta tercero de primaria, y ahorita tiene dos niñas que son gemelas y van en el kinder y cuenta con el apoyo de su hermana. Y por lo que ella me ha contado, pues sí, como que sí ha tenido una vida medio difícil, ¿no? Por estas cuestiones por las que dejó de estudiar, pues como que sí te llegan a, pues aquí, ¿no?, en tu corazoncito, porque pues dices, pues qué mala onda que pues personas que pues tal vez podrían tener eso de poder llegar más allá, no pudieron por cuestiones de la vida. Además, como que ponen mucho de su parte, porque siempre tratan de ponerte atención, y pues también se trata de que tú des lo mejor de ti y trates de como ir con tu mejor actitud, ¿no? Porque pues en cierta forma ellos también como que a veces te levantan el ánimo cuando estás así mal, por el simple hecho de que ellos han sabido cómo salir adelante a pesar de todo lo que han pasado. Así es, y de hecho, como tú bien mencionas, son personas que han pasado por muchísimos problemas, aparte de todos los problemas que vivieron, y por ello no pudieron concluir una educación básica o ni siquiera pudieron pisar una escuela. Ha sido difícil, y luego todavía crecer con esas carencias, se les complica mucho más la vida, pero afortunadamente ustedes, chicas, ya están haciendo su labor de vida, porque no nada más es del día, es de vida, de verdad. ¿Ustedes tienen alguna preparación, o más bien una motivación? ¿Cómo motivan a la gente para que siga estudiando, para que aproveche bien el curso? Pues yo creo que más que nada es relacionar como lo que vemos con cosas de su vida cotidiana, porque por ejemplo, les pones a hacer una suma, pero en esa suma pues es como, por ejemplo, yo fui a comprar huevo o no sé qué y me cobraron tanto y me dieron de cambio tanto. Entonces, pues yo creo que esa es más que nada la motivación, ¿no? Que aprendan a hacer sus cuentas con cosas de la vida cotidiana. Ok. ¿Y ustedes preparan sus clases un día antes para ir a dar el curso? Pues así, preparar, ¿no? Bueno, yo lo que hago es ver en qué vamos a hacer y ver cómo, con qué lo puedo relacionar, como dice Anel, pues se trata de eso, ¿no? Porque pues de nada sirve que les expliquemos cosas que no van a entender, y más por su edad y por lo que sea, como que es muy diferente a enseñarnos a nosotros o a niños más chiquitos. Entonces, pues sí les metemos así como, es que no es tanto preparar, en sí como que nada más vemos cómo se lo podemos explicar y una manera de que ellos lo puedan entender y que no se les haga tedioso, porque pues también como que creo que ellos se sienten como inútiles en ese aspecto, de que pues no entienden, y aunque tú lo prepares como que no. Digamos que tienes que emplear más un método de improvisación, en base a cómo reaccione tu alumno a lo que le estás enseñando, pues tú ya ves cómo se lo puedes explicar mejor. Sí. ¿Sí? Ok. Ahorita ustedes, ¿en qué horarios imparten las clases? De 3:30 a 4:30. Ya si se presentan cosas nos quedamos menos o más tiempo. Ok, ¿y su escuela es de jornada ampliada o tiempo completo o algo así? ¿O es a las 2 termina el curso?
de, bueno, su curso de escuela. Sí. ¿Sí? Okay. Ahorita ustedes están preparando gente, están apoyando socialmente a muchas personas, y pero ustedes, ¿qué sigue para ustedes? ¿Ya pensaron qué van a hacer? ¿Están ahorita con IPEMS? ¿Qué van a hacer ustedes a futuro? Pues yo creo que ahorita algo importante es pues prepararnos para el examen, ¿no? Pero pues también no abandonar a las personas, o sea, que porque yo voy a hacer esta cosa, no, ya no puedo y ya no quiero ir. Yo creo que sí he pensado en seguir ayudando a las personas, porque bueno, nos comentaron que aunque tú ya no estés estudiando en la secundaria, puedes seguir impartiendo clases, por así decirlo. Okay, ¿y para ti qué sigue? Pues también es como prepararme para el examen, pero aquí mi problema es que yo sí voy a entrar a cursos. Entonces, pues yo nada más tendría que mover mis horarios. Y ya no iría yo lunes, miércoles y jueves, que es cuando vamos, sino tendría que ir nada más iría los viernes. Y a lo mejor y los fines de semana, eso sí como que ahorita todavía lo estoy viendo. Porque también tengo que ver con mis papás, porque como dice Anel, no podemos abandonar a las personas. Pero pues a veces como que sí ya no se puede. Okay, de hecho algo que nos comentaba ahorita la maestra fuera del foro es que la mayoría de los chicos van a concluir este programa el día 27 de febrero, pero estas chicas, como pueden seguir apoyando a la gente, se van a seguir ellas capacitando. Si ya vieron, van a hacer huequitos en su apretada agenda y van a seguir dando este tipo de cursos. Eso es muy importante y habla mucho de la calidad de personas que tenemos aquí en la mesa. Ya me dijeron que sí van a seguir alfabetizando, bueno, de plano, ¿cómo te llamas? Perdón. Anel sí va a seguir alfabetizando. ¿Tú quieres seguir, en dado caso, ya tienes las herramientas, quieres seguirlo haciendo? Ahorita, aunque sea fuera de la secundaria, más adelante, ¿lo sigues haciendo? Sí, sí me gustaría seguir en eso. Ok, perfecto. Ahora, chicas, cuéntenme, por favor, ¿cómo les ha cambiado la vida esto de dar clases a las personas mayores? Pues yo creo que te hace una persona como más humana, ¿no? Porque empiezas a ver las dificultades que tiene una persona y cómo a veces le cierran las puertas por no poder haber, pues no pudo estudiar, y entonces a veces ni siquiera tienen trabajo, como teníamos a nuestra alumna que se llamaba Juana Celia. Ella igual por no poder estudiar no tenía trabajo o no le daban trabajo tan fácilmente. Entonces yo creo que te hace ser más considerado y apreciar más la educación que tus maestros te están dando, porque tú sí tienes esa oportunidad que a lo mejor y las personas no tuvieron. Yo creo que pues también ya no solamente eres tú, sino que también forma parte de ti la persona con la que estás. Porque pues si tú tienes otras cosas que hacer, pues tienes que decirles, ¿no? Y decir, no, pues es que... Y también tienes que ir cambiando cosas de tu vida. Y yo creo que te vuelves más comprensivo y más paciente porque ves como ves cómo ven ellos. Entonces, pues empiezas a pensar y empiezas a cuestionarte en muchas cosas de por qué, ¿no? Y cómo muchas personas somos diferentes y que pues realmente son muy discriminadas por el simple hecho de no saber leer ni escribir, pero nadie se toma la molestia de saber por qué. Entonces, pues está padre eso como de poder darles esa oportunidad de que pues tal vez su vida no pudieron hacerlo, pero pues también saben otras cosas y tú aprendes de ellos y aprendes de ellos y ellos de ti. Entonces es como muy recíproco y pues sí te cambia muy completamente tu vida, porque pues ahora ya no se trata de que eres tú, sino que tienes que empezar a ver también por ellos. Eso, esta chica es muy sabia. Eso de apoyar a la gente que tú muchas veces discriminas, criticas y no sabes ni por qué estas personas están en esta situación, pero no haces algo también por cambiarlo, por ayudar a estas personas que por X o por Y regularmente sabemos que desafortunadamente es por pobreza extrema que la mayoría de las personas está en esta situación. Y nosotros debemos aportar en mucho para poder solucionar este gran problema que afecta en el país. Y bueno, ahorita nosotros nada más podemos movernos en el país, ¿verdad? Pero sabes que es a nivel mundial esto del analfabetismo.
Chicas, ¿qué piensan estudiar ustedes a futuro? ¿Licenciatura, algo ya pensaron? ¿Para dónde? Sí, yo quisiera estudiar una licenciatura en psicología, porque también se me hace como una manera de ayudar a personas que a lo mejor y tienen, no sé, algún problema. Y yo creo que es una carrera muy humana. Ya tienes el perfil, ¿eh? Ya, ya, ya vas agarrando caminito. Gracias. Pues a mí, en lo personal, pues me gustaría más estudiar arquitectura. De hecho, ahorita como que ese es como mi plan, llegar a ser arquitecta. En sí no está tan involucrado en esto, ¿no? Pero... No te creas, también la arquitectura tiene su parte social que desafortunadamente se ha perdido con el paso de del tiempo, pero la arquitectura tiene su gran peso social. Vete ahí a la arquitectura del 68, más o menos en ese tiempo se hizo mucha arquitectura de ese tipo, lo puedes enfocar. La mayoría de las carreras que tú quieras o que te plantees las puedes enfocar y créeme que sí lo vas a poder encaminar mucho. Puedes irte a hacer arquitectura en zonas marginadas o no sé, que simplemente con que construyas un edificio apto, ya con eso. Haces un bien a la sociedad, créemelo. Maestra Claudia, por favor. Bueno, aquí más que nada una recomendación para las próximas, para los próximos personas que quieran convocar. La difusión la pueden hacer por medio de carteles para que también no nada más se quede dentro del plantel, para que también ustedes tengan más personas que se puedan inscribir al curso. Sí, así es. Solamente que hay más personas que hemos contactado para que acudan a la alfabetización, pero su problema a veces son los tiempos que no coinciden con los horarios en que las chicas están, pues tienen tiempo, porque ellos podrían más tarde, pero sus papás no las dejarían ya más tarde acudir a la escuela, ya salir oscuro de ahí. Sí, nuestra escuela es de dos turnos, turno matutino y vespertino, entonces ellas están haciendo su labor en contraturno. ¿Solo solicitaron chicos de la mañana? Sí, desconozco si en la tarde se realizó la difusión, pero en el matutino es donde nos pidieron el apoyo. Ah, ok, perfecto. ¿Ustedes qué tipo de contacto tiene el INEA con ustedes? Ahorita sabemos que les tocó, que impartieron el curso de capacitación, pero ahorita ¿siguen en contacto con el INEA? Sí, la coordinadora acude periódicamente a visitar a las alumnas en el turno matutino para llenar algunas cédulas, y también en la hora de que ellas están haciendo su labor de alfabetizar, también van a supervisarles, a tomar los datos y recoger documentos de los usuarios que están acudiendo a la alfabetización, pero sí es constante el contacto con el INEA. Ok, chicas, ¿ustedes alguna duda de su curso? Se impartió, ¿cuánto tiempo duró su curso que les impartió el INEA? Como 2 meses y medio. Ok, y con eso fue más que suficiente, ¿no tuvieron problemas ya después, que alguna duda o algo así? No, ya después de eso como que las cosas se van dando. ¿Y con el material que les imparten es más que suficiente, digamos? ¿El material les ha sido, ahí viene todo, si tienen alguna duda en dado caso, con que consulten ese material, el cuadernillo que les dieron a ustedes, ya con eso, la guía? Pues sí, vienen muchas cosas de involucrarse con las personas y así. Ok. Vamos a pasar al chat. Tenemos algunos comentarios del público. Por favor, Alma. Sí, perdón, no es Alma. Perdón. Bueno, en este caso, bueno, les mandan muchas felicitaciones a las chicas por esta labor que están haciendo. Y también la técnica 56 nos dice, ¿qué experiencias las que nos están dando a conocer? Pero felicidades por la labor que realizan. También, bueno, les mandan muchas felicitaciones las otras escuelas, la técnica 113, la técnica 56, Maru de la técnica 77, y bueno, por el momento es todos los comentarios que nos mandan aquí en el chat, Isabel. Muchas gracias, Alex. Pues tienen ahí rating. bueno, chicas, pues de verdad, créanme, yo los felicito por esta labor que hacen, es muy importante, creo que es parte integral de su formación. Eso habla mucho de ustedes como personas, con todo lo que pueden compartir con la gente. De verdad, créanme que no cualquiera lo hace, no cualquiera da su tiempo para poder ayudar a las demás personas. Me gustaría que ahorita en esta última etapa del programa inviten a la gente que se quiera acercar a
a que se inscriban a este curso de alfabetización o, bueno, y también a sus compañeros para que en el próximo ciclo escolar se inscriban a impartir este curso de alfabetización, por favor. Bueno, pues yo los invito a que pues se incluyan en esto porque pues es algo muy bonito y además si eres una persona paciente y te gusta ayudar, pues te deja buenas experiencias. Entonces, pues, si tú quieres ayudar a alguien, pues deberías incluirte en este movimiento, ¿no? Bueno, en esto, para porque en cierto modo es, podemos cambiar el país si somos más y más, y así haciendo que haya menos gente que sea alfabeta. Bueno, yo quiero invitar a las personas mayores de 15 años a que se inscriban, ¿no? Para que puedan ser alfabetizadas, porque de verdad que te cambia la vida y te abre más puertas, porque primero, bueno, aprendes a leer y escribir, y si tú gustas, que pues yo creo que es lo más conveniente, puedes continuar tus estudios y así puedes incluso obtener un mejor trabajo. Así es, y chicas, créanme que no cambian en cierta manera al país, creo que lo cambian y en mucho. Con ese granito de arena que ustedes están aportando, aportan muchísimo. Maestra, por favor, la invitación para las personas que se acerquen con ustedes. Sí, invitamos, pues nosotros estamos en Magdalena Contreras, todas las personas de las colonias aledañas, Magdalena Contreras y Tlalpan, para que se presenten en la secundaria técnica 45 para recibir los beneficios de los servicios de alfabetización y también los de conclusión de primaria y secundaria, que esos son en turno sabatino. Porque sí realmente les abre muchas puertas, como decían las chicas, las personas a veces son discriminadas, yo creo que hasta esto influye en su autoestima y pues es muy beneficioso realmente el ya tener la posibilidad de leer, escribir, saberse mover, contar, hacer cuentas, etcétera. Entonces los invitamos, pueden acudir a la oficina de trabajo social en el turno matutino para recibir mayores informes. Maestra, ahorita que lo dijo usted, entonces ustedes también tienen escuela para adultos de primaria, secundaria. Sí, las alumnas son alfabetizadoras y en el turno sabatino las instalaciones se están utilizando para las personas que quieran obtener certificado de primaria y secundaria. Ellos, digamos, ya saben leer y escribir, pero dejaron inconclusa su educación. Entonces, eso es en el turno sabatino. Ok, y esto es importante recalcarlo porque recuerden que la mayoría de las escuelas que vienen aquí únicamente imparten el curso de alfabetización, pero en el caso de esta escuela, la técnica 45, tiene también en fines de semana escuela para adultos. Chicas, por favor, quieren mandar saludos, despídanse, ya estamos finalizando. Bueno, pues a mí me gustaría mandar saludos a mis papás porque pues me apoyaron mucho en esto, ¿no? Porque yo estaba muy indecisa de si participar o no. Y ellos pues corroboraron mucho en eso de que pues sí es muy importante ayudar a las demás personas, aunque sean este tipo de cosas que son pequeñas, pero que pues sí marcan su diferencia. Bueno, yo quiero mandar un saludo a los alumnos del grupo tercero D de la técnica 45, que pues bueno, son un salón muy unido. Y es muy bonito estar en ese salón para mí. Okay. Sí, pues un saludo a todos nuestros alumnos, primero, segundo y tercero, ambos turnos, y a todos los compañeros y personal de la técnica 45, y gracias al director por todas las facilidades que nos ha dado para continuar con esta labor. Ok, muchas gracias. También recordarles los teléfonos en caso de que quieran alguna información sobre esta campaña, si quieren inscribirse, si conocen a alguien, denle los números. Tenemos el teléfono de la técnica 45, el 5446-7535, o aquí directamente la dirección general, el teléfono del área de planeación, la subdirección de planeación, el 5588-2780. Cualquier duda, quienes conteste se las puede aclarar. Agradecemos mucho su presencia, créanos, es para nosotros muy valioso, para nuestros invitados, que ustedes nos acompañen. Los esperamos en la próxima transmisión de este programa, no sin antes agradecer al maestro Luis Lorenzo Ramírez Reséndiz, director de la técnica 45, por todas las facilidades otorgadas para que las chicas y la maestra pudieran asistir aquí al estudio. Agradecemos a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, por todas las facilidades otorgadas para la realización de estos programas. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Hasta luego. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang.